hoy hacemos un traspaso de las redes de monitoreo de calidad del aire, que actualmente se encuentran en manos de las diversas empresas de la zona, a la supervisión directa del Estado de Chile a través del Ministerio de Medio Ambiente. Esto nos va a permitir tener un sistema integrado, transparente y abierto a la comunidad, que nos permita conocer las mediciones de calidad del aire en una zona que tiene una alta desinfección industrial y que ha tenido tantos problemas de contaminación por tantas decenas de años. A partir de hoy día se hace el traspaso de la supervisión al Estado de Chile de toda la red de monitoreo de calidad del aire. Nosotros ya también comenzamos a trabajar con el gobierno de Finlandia, quien ahora en octubre viene para acá, que va a hacer una auditoría a toda esta red. Vamos a integrar la red de las redes de calidad del aire con los monitores también meteorológicos, los que nos permite predecir condiciones que pueden ser complejas para la salud de las personas y no tener estos episodios de emergencia que hemos sufrido tan duramente en la zona en las últimas semanas. ¿Continúa, se mantiene la alerta amarilla y si tiene alguna información de las clases, por ejemplo? Bueno, aquí muy importante, y el presidente Piñera ha señalado, la salud de las personas está primero y por lo tanto la alerta amarilla se mantiene en la zona hasta que la ONEM, en conjunto con las autoridades regionales y el Comité de Emergencia Operacional, determinen que es seguro para todos poder levantarla. Ministra, ¿está en condiciones de confirmar que hay cargos levantados contra Gasmar ahora de parte de la superintendencia? Como hemos señalado, aquí se ha intensificado todas las fiscalizaciones a todas las empresas de la zona, y todas las empresas públicas y privadas deben cumplir la normativa ambiental. Cualquier empresa que no cumpla la normativa ambiental será sancionada, y la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el organismo autónomo encargado de las fiscalizaciones, levantará cargos contra cualquiera que no esté cumpliendo la normativa ambiental. Así es, en este minuto se está levantando por parte de la Superintendencia una nueva sanción a la empresa Gasmar.